Benetan eskertu nahi izango nieke parte hartzaile guztioi, benen ezagutza eta esperientzia partekatzeagatik gurekin. Orbea, Jon, David, Mondragon Unibertsitatea, Álvaro, NEM Solutions, Diego, Lulea y Tecnalia, Susana, Simplio y azkenik Garikoitz, Kooperatik etorritakoa. Ondorio asko aterak egin ditzake hemen itxegin dugunari buruz, baina orain ez dugu denborarik dana birpasatzeko. Prestatuko dugu, bueno, badakizu grabaketa egiten ari galera, orduan bideoa izango duzue, berriro entzuteko gauza guztiak, eta dokumentazioa alden bidean zuokin partekatuko dugu. Website batean, Euskalditen websitean egongo da dokumentazioa, eta segurazki geuk bere bidaliko dutzuegu. Vamos a terminar. La segunda pregunta no se me ha olvidado cuando decías que se está haciendo sobre la flexibilidad y voy a aprovechar, ¿no?, para introducir algo que estamos haciendo desde Innovasque. Evidentemente todos los que han participado aquí ya están haciendo cosas, ¿vale? Pero sí que nos toca el reto, ¿no?, desde Innovasque, como decía Leire, a flexibilizar, a dar agilidad a todo esto de la innovación en modelos de negocio, ¿no? Y bueno, yo he ido tomando notas y sí me queda claro que también es necesario, es decir, esto es algo que lo estamos poniendo encima de la mesa en estas jornadas porque es necesario y que hay que hacerlo en cooperación. Con ese dibujito que veis ahí, donde menos mal no hemos metido la pata, sí hay una mujer, hay alguna más, me están diciendo, lo que queremos decir es que hay múltiples caminos para llegar. Como veis aquí hemos visto diferentes soluciones, tecnológicas, menos tecnológicas, más basadas en las personas, más basadas en la experiencia, en los casos prácticos. Desde Innovasque lo que queremos es transmitir a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, aquellas pymes que quieran venir a donde nosotros, que vamos a poder ayudarles o vamos a intentar ayudarles en este camino de innovar en los modelos de negocio, que es complicado, es un reto y es difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar hacerlo? Bueno, vamos a poder, hemos puesto ya en marcha, con algunos de los que están aquí sentados y con algunos de los que estáis sentados, un proyecto que hemos nombrado Bideberri, ¿vale? Es un pequeño caso práctico, vamos a hacerle caso a Susana, vamos a ir por pilotos pequeñitos, vamos a probar con unas pocas pymes, entre 5 y 10, vamos a probar con unos pocos asesores y expertos, entre 5 y 10, a atinar si somos capaces de desarrollar un método, ¿vale?, para acercarle la innovación a la pyme en esta materia, ¿vale? Es decir, evitar ese salto al vacío que se produce cuando una pyme quiere innovar en sus modelos de negocio y algunos en forma de carcajada, ¿no?, nos ponen un hilo de cobre delante y dicen servitiza esto, a ver cómo lo haces. Bueno, pues ese salto se puede dar. Vamos a intentar que las pymes puedan tener herramientas fáciles a la hora de pensar cuáles son los modelos de negocio que son viables para ellos, ¿vale?, y que no siempre son evidentes. Ahí tenéis en un dibujito sin más, estamos desarrollando perfiles de innovación, lo está haciendo Innovasque, lo está haciendo Euskaliz con su modelo de gestión avanzada, lo está haciendo Mondragon Unibertsitatea con vuestro propio método, lo está haciendo Tecnalia con sus diagnósticos 4.0, es decir, las pymes que se arrimen a los agentes del ecosistema pueden saber y hacer su buen diagnóstico de cuál es su punto de partida, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus oportunidades. Os invitamos a que vayáis por el camino que vayáis, lo hagáis. Y luego vamos a desarrollar en el proyecto dos pasitos. Uno, sesiones formativas que iremos ampliando. Empezaremos en chiquitín e iremos extendiéndolo con otros agentes. Estoy viendo por aquí a Bilbao y Quincha, con los cuales ya estamos hablando para extender esta posibilidad luego a empresas de Bilbao, pero lo vamos a hacer con más agentes. Y llegaremos a conseguir, esperamos llegar a conseguir, diagnósticos detallados y diseños iniciales para las pymes de una manera rápida. Es decir, vamos a ver si somos capaces entre todos que cualquier pyme que tenga esta oportunidad o necesidad, en tres o cuatro meses, es capaz de saber qué es eso del modelo de negocio, de qué estamos hablando, cuál me aplica a mí y cuál sería el siguiente proyecto o el plan que debería poner en marcha, ¿vale? Os invito a todos vosotros a poneros en contacto con nosotros, con Innovasque. Preguntéis, os contaremos cómo estamos funcionando o cómo queremos funcionar con este piloto y con quiénes lo vamos a hacer, ¿vale? Sin más, bueno, vamos a dar por cerrada la jornada. Espero que haya sido útil para todos los que habéis podido asistir. Como os decía, compartiremos la documentación, compartiremos la grabación con todos vosotros. Eskerrik asko etortzeagatik, gurekin egoteagatik, eta hori, baliotsua izatea espero dut. Eskerrik asko.